Vengan pequeños y grandes esta noche a celebrar. Bajo la tísica luna, la canción de la amistad. Tan jóvenes y tan viejos y en edad de merecer. Los pajarracos de un tiro se desnudan para usted. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo con todo si fuera fiesta de guarda. No, no consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. También contamos con la inestimable participación del enano de la orquesta Mondragón. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. El joven Martes de Sade actuará a continuación, sodomizando a una monja del Sagrado Corazón. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul se quita su camisita y su breve canesú. También contamos con la inestimable participación de Monte Carlo y Jaquel Destripador. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día. Ocupen su localidad y mañana también. Y presten todos atención. Hoy puede ser un gran día. Ocupen su localidad y mañana también. Y presten todos atención. Hoy puede ser un gran día. A punto está de levantar. A punto está de levantar. A punto está de levantarse el telón. De los últimos, José. Thank you.
Buenas a todos, buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bienvenidos un año más al Festival de la Canción. Este año, Festival de la Canción 2023, aquí en la Alberca de Záncara. Y bueno, pues un año más, vamos a empezar con los agradecimientos. Queremos agradecer al técnico de sonido, lo primero, que se tiene el cielo ganado con su paciencia. Queremos agradecer al grupo de ballet Azabache, queremos agradecer al cámara, queremos agradecer al puerta, que no está en la puerta. Queremos agradecer a todos vosotros, gracias por venir, porque sin vosotros esto sería pues un ensayo más. Al excelentísimo ayuntamiento y bueno, vamos a... también quiero agradecer a mi madre que compró este traje, lo eligió ella, lo llevó a la tintorería. Así que muchas gracias, mamá, la verdad es que como tenga yo un hijo, yo no sé cómo voy a poder estar a la altura. Y también quiero agradecer en especial a Teresa del grupo de Valle Azabache por el esfuerzo que ha hecho al venir hoy. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar. Por favor, siéntense. Para hoy es, no meto más prisa. Así que vamos a comenzar. ¿Quién va a ser el primer cantante? Pues esa es una buena pregunta porque no quería empezar nadie. Así que dijimos, ¿y entonces a qué, quién va a empezar? Vimos a uno que pasaba por ahí, un zaragozano. Dijimos, pues tú, vas a empezar tú. Pero lo conocéis ya, su nombre es Carlos. Cantó aquí el año pasado. Y para los que no lo conozcáis, Carlos es un hombre que toda su vida se ha dedicado al canto y participó hace poco en un programa de talentos en Zaragoza que le cambiaron el nombre, en vez de llamarse Got Talent, le pusieron J Talent. Bien pensado porque en Zaragoza bailan las J, ¿no? Luego os canto una J, si queréis. Así que si ese caballero está preparado, ¿está preparado? Bien, pues vamos a comenzar. Va a cantar una canción llamada Luz de Luna. Por favor, un fuerte aplauso para él. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este maravilloso lugar que cada año vengo, porque además son como mi familia todos vosotros. Así que como tenemos un gran elenco de artistas, voy a cantar un tema y espero que lo paséis muy bien. Cuando quiera el maestro. Luz de luna. Aquí todo se vive en directo, por lo tanto. Si no, a palo seco. Echando un chiste, Carlos, mientras. Sube malo cantando chiste, hombre. Vengo de la televisión de Aragón y menos mal que no me han hecho contar ningún chiste, porque no es lo mío. Y la jota un poquito. Pero lo puedo contar yo, si quieres. Pues venga, anímate, vente. Venga, va, voy a contar yo el chiste. No te caigas. Como las pelis de Chaplin, ¿no? Y mientras tanto le están peinando, pues cuéntate un chiste. Sí, es que la ha llamado la mujer que está enfadada con él. El chiste para luego, te lo perdono. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía no como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, feliz como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Querida mía, a mi selva querida,
fiesta fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi broma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como barras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, feliz como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Muchas gracias, hasta luego. Carlos, con Ja, un cantante experimentado. Pero yo creo, yo mientras saco aquí el teclado, ¿vale? Mira. Ah, por cierto, había un chiste de que, ¿cómo que hace un pianista de Tomelloso? Cuando va a tocar el piano, pues en vez de acercarse, coge el piano de cola, no uno de estos, un piano de cola de estos de 500 kilos, y hace... Y así se lo acerca. No es el mejor chiste de lo de Tomelloso, ¿eh? Bueno, pues la próxima participante es Julia. ¿Soy bien? Vale. Es Julia, la hija de Rebeca, que nos va a deleitar con una canción al piano llamada Nuvole Bianche. Acércate, Julia, por favor. Muchas gracias. Bueno, eso. Muy bien. Vale, vale, muy bien. Todo tuyo, Julia. Thank you.
vamos a continuar. La siguiente también es un nuevo talento de la alberca de Jáncara. Ella es Gabriela, de apellido Bridgman, pero claro, si digo eso, no os aclaréis. La de la Carmen, vaya. Para que me entendáis. Gabriela va a cantar una canción llamada I'm Feeling Good, de Michael Bublé, y si está lista, podemos comenzar. ¿Está lista? Muy bien. Fuerte aplauso para Gabriela. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Lonesome on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Butterflies all having fun, you know how I mean. Sleep in bed with the day is gone. That's how I feel. And this old world is a new world, a full world for me. Saludar aquí, un saludo a mi familia y a mis amigas. Oh,
Bueno, y al público. Sí, sí. Es una canción muy chula. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te has sentido cómoda? Sí. ¿Te veremos más veces? Sí. ¿Sabes decir algo más que sí? Sí. Muy bien, Elena, un fuerte aplauso. Qué bonito, qué bonito. El siguiente va a ser Israel y va a cantar una canción llamada Toda una vida. Si Israel está listo, podemos comenzar. Israel. Llamada Llegó borracho el borracho de Bertino Osborne, pero para esta canción dijo que necesitaba también unos mariachis que van a ser Juan y Vicente, bueno, por lo menos, y yo también, la verdad que sí. Si me podéis considerar ¿cómo se dice? Backup singer, se me ha olvidado en español, no pasa nada. Bueno, el caso es que si quieren salir, bueno, ya, Juan, bueno, así que podemos comenzar. Un momento, necesitamos que venga Vicente, así que os voy a contar un chistecillo. Mientras se prepara, esto está un niño. ¿Eh? ¿Y si no quiero? Bueno, esto es un niño que le dice a su abuelo: abuelo, abuelo, ¿cuánto pesa mi tilila? Y le dice a su abuelo: hombre, pues la tuya pesará poquito, 5 gramos. Y dice: ¿y la de mi papá? Y dice: hombre, pues tu papá la tendrá más grande, espero.
tu papá pesará pues 20, 25 gramos. Dice, ¿y la tuya, abuelo? Dice, la mía, entre la abuela y yo no podemos levantarla. Bueno. ¿Estamos listos? Cuando quieras, técnico. Pidiendo cinco tequilas y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas, si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina. Llegó el borracho, borracho. Fue borracho el borracho, del brazo del cantinero, y le dijo que te tomas, a ver quién se cae primero, aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero. Y el borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo, mariachis y cancioneros los estaban dirigiendo, pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno. La vida no vale nada, y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada, si vienes echando habladas, yo te contesto con pala. Borracho, borracho. Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos, la gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos, de pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos. Y el borracho y cantinero, los dos estaban muriendo, mariachis y cancioneros también salieron corriendo, y así acabaron dos vidas. Sacaron pistola, se cruzaron los balazos, la gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos, de pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos. Corrió hecha bola, seguían sonando plomazos, de pronto...
pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos. El muchacho y Campinero, los dos estaban muriendo, mariachis y cancioneros también salieron corriendo. Y así acabaron dos vidas por un mal entendimiento. Muchas gracias. Qué bueno. Me han dicho que de momento he contado pocos chistes, así que voy a contar uno que a la gente le hace mucha gracia. A mí no me hace ninguna, yo no lo entiendo, pero bueno, como dicen que el público manda. ¡Edu Román! ¿Qué tal? Llevas ahí el este quitado. Es el del chocobollo, no sé si lo conocéis. Bueno, dice el chiste del chocobollo, pues es que es una mierda. Que un tío iba al lado del mar y se iba comiendo un bollo de chocolate. Iba el tío ahí y se le cae al suelo. Dice el chocobollo, no te caigas al suelo, que te voy a tirar al mar. Lo coge, sigue andando por la orilla, se le cae al suelo otra vez. Chocobollo, no te caigas, que te voy a tirar al mar. Lo coge y se le cae otra vez. Y dice, sí, chocobollo, y lo tira al mar. Yo no entiendo el chiste. Bueno, la siguiente va a ser Rosana. Dale a su prueba, funciona. Sí, bueno, ahora le dará. Va a ser Rosana y va a cantar una canción que se llama Sangre Mora, de Lola Flores, con las bailarinas del grupo de Maleta Zapache. Así que, fuerte aplauso. Buenas noches. Cuando quieras, Carmen. ¡Lola Flores, Rosana! ¡Cómo no!
Muy bien, y el grupo de ballet de Azabache, también hecho como siempre. Bueno, pues hasta que baje Vicente, os voy a contar a ver si es un chiste mejor que el del Choco Bollo. Esto es un tío que le pide matrimonio a su mujer. Y la mujer dice, es que no me fío de ti. Y coge el anillo que le da y lo tira al mar. Y dice, pero... ¿Y ahora qué? Y dice la mujer, tienes que buscar el anillo y si no lo encuentras en menos de 24 horas, no me voy a casar contigo. Porque el amor verdadero todo lo puede. O eso. Aunque el tío se está buceando pues, todo el día a ver si encontraba el anillo. No encuentra nada. Al día siguiente está cenando con la mujer. Dice, ay, madre mía, ¿qué le digo a la mujer? Que no encuentra el anillo, que no se va a casar conmigo, Dios mío. Aunque pide el tío una lubina, la abre. Ya que no sabéis qué estaba dentro de la lubina. ¡El chocobollo! ¡Sí, señor! Me has jodido el chiste, que lo sepas. Bueno, el siguiente es Vicente. ¿Está listo ese hombre? ¿No? Sí, a ver. Es verdad, es Juan. Yo pensaba que era Vicente, tío. Me lo he saltado. Perdóname. El siguiente es Juan, que va a cantar una canción de Perales que se llama Me llamas. Por favor, Juan. Buenas a los de atrás también. Y dedicar esta canción a una persona muy especial, mi hermana del alma. Su cama de domingos de fútbol, de vida en casa. Me dices que el amor igual que llega pasa, el tuyo se marchó por la ventana y se encontró un lugar en otra casa. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor. Que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana,
se encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor. Un abrazo con todo mi corazón para todos. Adiós. Bien. Ahora creo que sí sale Vicente. Voy a mirar, sí, bueno, sale Vicente. Es que soy muy chulo y me gusta salir en el móvil. Bueno, pues ahora Vicente va a cantar una canción del gran Chayanne, el padre de todos, probablemente. De muchos, que no lo saben. A lo mejor yo, no sé, mamá, ¿tú fuiste a un concierto Chayanne? Bueno, lo dejamos. Y la canción es Bailando Bachata. Si está ese hombre listo. ¿Estamos listos? Vamos allá. Hola, buenas noches. Bueno, pues este año vamos a probar con un estilo nuevo, vamos a ver qué tal sale la bachata. Más que nada porque se la quiero dedicar a mi mujer, que le gusta mucho. Así que, pues vamos a intentarlo aquí delante de todos, ¿vale? Bueno, cuando quiera, Carlos. La mía, que puedo verte al despertarme cada día, y cuando viajo si me da por extrañarte, llevo en mi cartera tu fotografía. Sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto amor, mira ni dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte, y ahora sin ti yo no voy a ninguna parte. Dile al DJ que ponga música tarde. Dile al DJ que ponga humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Solo quiero tu sabor. Solo quiero tu sabor. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Gracias. Sí, chula, bailable, bien, bien. ¿Eh?
Eso, que te vayas dejando la fogosa. Bueno, ¿y ahora quién va a cantar? Que yo quiera. Pues vea, tú misma que estás por ahí, sal para acá. Por ejemplo. Buenas noches. Buenas noches a ti también, Inma, va muy guapa. Buenas noches. ¿Qué? ¿Te cantas algo? Ya, o sea, que estás aquí. Pues eso. Una vez al año. ¿A qué hemos venido? ¿Y qué? Pues algo así. ¿Qué te gustaría cantar? ¿Algo así a lo mejor ochentero? Sí, algo así de mi época, de cuando yo tenía mis 18 años. Sí, vale. ¿Qué grupos te gustan de esa época? Pues me gusta Olivaré, me gusta Tequila, Mecano. Mecano, a mí también me gusta Mecano. ¿Te gusta Mecano? ¿Qué canción te gusta de Mecano? Pues de Mecano me gustan casi todas. El año pasado, la de Entre el cielo y el suelo, canta. Sí, pero... Luego también me gusta mucho la de Cruz de Navajas. Sí, ¿y qué más? Pues la de Fin de año, está también bien. Sí, sí, puedes decirlas todas. Mujer contra mujer. Mujer contra mujer me encanta, a mí también. Esa sería bien, pero no tenemos la música. ¿Qué hacemos? ¿Y tú no sabes, pues, algo? A ver, yo lo puedo intentar. Algo se puede intentar, sí. Pues claro, el caso... Venga, prepara algo por ahí. Sí, sí. Muchas gracias, caballero. A ver si tú vas a mear, ten cuidado. Mientras que se va colocando, sí. Esta canción se la voy a dedicar a los soles de mi casa, a mis hijas, a Débora y a Ángela. Va por ellas. Bueno, pues a ver. Sí, se nota que no estaba planeado esto para nada, ¿eh? No estaba planeado para nada. Yo quería que tocara primero yo y luego Julia, porque claro, ahora sacáis aquí a un pianista mediocre y... no sé. Sí. Bueno. Vamos allá. Nada tiene de especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Contra
luna opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Guacho Tito, que hemos salado, pero que he pasado un rato aquí, que no me que tenía el culo que no me cogía el pelo una gamba. Madre mía, y para colmo, se ha roto una tecla en piano, no se podía romper el ensayo, no, o sea, me he dado cuenta hoy de que estaba rota, ¿sabes? Eres un artista. Gracias. ¿Quién ha dicho eso? Yo. Bueno, sí, quien sea. Es que vosotros me veis, pero ya vosotros no veo, eso es lo que pasa. Pero bueno, muchas gracias por vuestros aplausos. Hacéis este un momento muy especial. Muchas gracias. Eres el mejor, macho. Hombre, eso ya lo sé yo. Bueno, el siguiente va a ser Anacletín, más conocido como Ketín. Y va a cantar una canción de Julio Iglesias llamada Que nadie sepa ni sufrir. Si está listo ese hombre, ¿dónde va a salir? Bueno, yo creo que está listo. Por arriba, por arriba, por arriba. Bueno, muchas gracias. Para mis nietos y mi resobrina que hoy cumple años, ¿eh? Venga, gracias. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste es que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Llegaron con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, y a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar.
ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Y amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. Gracias, muchísimas gracias. Y ahora, como dice la Biblia, los últimos serán los primeros. Porque el que el año pasado fue el primero, creo, va a ser el último, ahora en esta primera parte. Él es Eloy y va a cantar una canción de Emilio José llamada Voy a cambiarte la vida. ¿Es cierto eso? ¿Se está preparado ese hombre? ¿Sí? ¿Sí, sí? Buenas noches, paisanos y paisanas. Y gente venida de otros pueblos cercanos y de otras ciudades, claro. Tengo el gusto de dedicarle esta canción a todos ustedes y muy especialmente a una persona que para mí es el amor de mi vida, a mi mujer Mari, que está ahí sentada. Te gusto y me gusta, porque te miro y me mira, porque te tengo y me tiene, porque suspiro y suspira, porque me rompo y te rompe, porque te mimo y me mima, porque me entrego y te entregas hoy. Voy a cambiarte la vida, porque me entrego y te entregas hoy. Voy a cambiarte la vida. Voy a empezarte despacio, voy como se empieza una niña. Voy a empezarte despacio, voy como se empieza una vida. Voy a borrar con mis labios todas tus viejas caricias. Voy a inventarte de nuevo, voy a cambiarte la vida. Voy a inventarte de nuevo, voy a cambiarte la vida. Lucho y me lucha, porque te tengo y me tiene, porque te espero y me espera, porque te beso y me besa, porque me rompo y te rompe, porque te ercito y me ercita, porque me entrego y te entregas hoy. Voy a cambiarte la vida, porque me entrego y te entregas hoy. Voy a cambiarte la vida. Voy a empezarte despacio, voy como se empieza una niña. Voy a empezarte despacio, voy como se empieza una vida. Voy a borrar con mis labios
todas tus viejas caricias. Voy a inventarte de nuevo, voy a cambiarte la vida. Voy a inventarte de nuevo, voy a cambiarte la vida. Voy a borrar con mis labios todas tus viejas caricias. Voy a inventarte de nuevo, voy a cambiarte la vida. Voy a inventarte de nuevo, voy a cambiarte la vida. Antonio Molina, de voy a cambiarte. Bueno, pues hemos llegado al ecuador de este acto. Así que ahora vamos a dar 5 minutillos para que salgáis, toméis el aire, que os mojéis si llueve, fumáis un cigarrillo y ahora volveremos con un corto, con un sketch, cortito, un teatrillo que va de un fotógrafo que se equivoca de piso, básicamente, va a un piso a donde no tiene que ir. Así que, venga, 5 o 10 minutillos, más 5 que 10, no fuméis mucho y nos vemos. El médico, que yo soy estéril y aunque lo hagamos muchas veces no podemos tener. No podemos usar la inseminación artificial, hacer alguna cosa. Yo ¿inseminación qué? ¿Artificial? ¿Pero qué me dices? Que dijo el médico que podían venir 5 de golpe. ¿Y qué hacemos con 5 hijos? Dios, ¿qué? Mantenerlos, criarlos, con lo caro que está el aceite. Dios, ¿qué? Mira, hay que buscar un profesional, que nos lo dijo el médico. Ay. Tú tranquila, será un ratito con él. Ay. Te insemina, y una vez que te insemine, tenemos el hijo que tanto deseamos. Ay. Madre mía. Ay, pero si es que acostarme con otro hombre que no seas tú. No te preocupes, si es el momento, es un profesional. ¿Cuántos hijos hay que son de butaneros? Y ese es un profesional. Sí, tranquila. Yo que te quiero. A ti, mi amor. Ya, nada más. Y ya lo sé, que eres una piña bordada. Estás como para mojar pan. Pero. No me van a poner mal culo. Tenemos que hacer un esfuerzo. Ay, yo así, que no te niegues, ¿eh? No te niegues la postura que él te diga. Tú la vas adoptando. De lado. Por delante. Por detrás. Mirando a Cuenca. Mirando a Cuenca, como quiera ponerte, ¿vale? Mira cómo me he puesto, cariño. ¿Qué estás? ¿Qué combinación lo, los lo vas a hacer el martes? No, espera un momento, no te preocupes. Y las zapatillas para tu invierno. Ay, ¿cuánto te quiero, mi amor? No te puedo dar un piquito, con esto de rubiana está muy peligroso dar los piquitos ahora. Así no hay que empiece, ¿eh? Ahora, eso hay que tener mucho cuidado. Ay, estoy nervioso. Ay. ¿Puedo empezar ya? Va. ¿Tú te crees? Me mandan para que le eche retratos a su bebé, la familia, me mandan el bloque del piso, pero no me dicen la letra. A ver dónde tengo que ir.
Qué duro es esto de ser fotógrafo de niños. Con lo bien que estaba yo sembrando ajos ahí en Managua. Voy a probar en esta casa, a ver qué tal. ¡Ay, ya está ahí! ¡Ya está ahí! No te preocupes. Tranquila, tranquila. Tranquila, siéntate. Yo le abro la puerta, tú tranquila. ¿Eh? No te tapes. No te tapes, que empecemos bien. Que termine pronto. ¡Ay, madre mía! Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí mi señora. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Ya empezamos? ¡Ay! ¿Qué tal están? ¡Ay, qué calentura! ¡Que me están dando! Buenos días, pues. ¿Son ustedes... Montes o Miranda? Bueno, son ustedes los que me llamaron, ¿no? Sí, sí, claro. Es que tenemos unas ganas enormes de tener... Bueno, de que las fotos salgan bien. Bueno, voy a necesitar por lo menos hora y media, dos horas... ¿Será cabrón? ¿Tanto tiempo? Sí, sí, estas cosas. Yo es que me gusta hacer bien mi trabajo. Sí. Usted, si quiere, se puede quedar. No, mirar cómo lo hacemos. Yo prefiero irme, ¿eh? A mí no me importa. Usted No. Si se quiere quedar, a que lo hagamos todo y... No. Yo prefiero irme, de verdad. Os dejo solos y entregáis el trabajo bien, vale. Sin prisas, ¿vale? Vale, pues bueno. Vuelvo enseguida, amor mío. Sí, sí, tú tira. Tira. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Usted le apetece un whisky antes de empezar o no? No, es que no me gusta beber cuando trabajo. Lo que sí me gustaría es empezar cuanto antes. ¿Cuanto antes, dice? Sí, sí, sí. ¿Me puedo soltar? ¿Me puedo soltar? Sí, ¿ya? Sí, siéntese usted. Gracias. Bueno, antes que nada, me gustaría echar otro en la cocina, echar otro en el dormitorio y dos en el jardín, por favor. ¿Pues cuántos echa usted? Hombre, yo normalmente cada sesión de trabajo echo cinco. ¡Madre mía! ¡Cinco! Igual que una brevedad de los patos. Sí, sí. Yo la verdad es que me gustaría enseñarle fotos de los bebés que yo hago. ¿Que me va a enseñar? Sí, sí, me va a enseñar fotos de los bebés que yo hago, porque yo la verdad es que tengo una técnica muy depurada. Yo, las madres quedan muy satisfechas con mi trabajo. No me digas. ¡Ay! Sí, pero tranquila. Siéntese, si es que... Sí, sí. Esto al final es arte, señora. Bueno, mira, le voy a enseñar fotos de los bebés que hago. Mira aquí. Uy, qué bonito. ¿Ve este? Este bebé lo hice a plena luz del día. ¿A plena luz del día? Se juntó un montón de gente, fue a verme. Hubo aplausos y todo. Decía, ¡macho! ¡Artista! Sí. Yo la verdad es que mi técnica es como con mucho... A ver, que se va a morir esa mujer. ¿El que se va a morir soy yo? Yo tengo una técnica con mucho despliegue, ¿sabes? Como que entro, salgo, pruebo distintas posiciones y bueno, ese día la verdad es que la mujer fue... No cooperaba, ese día fue duro. Al final tuve que llamar a dos amigos míos para que me llamaran para terminar la faena. ¿Más personas? Sí, hombre, pues a que... ¡Ay! Yo me gusta hacer las cosas por mi cuenta. Pero, si necesito ayuda, necesito ayuda. A ver, mira, más fotos de mis niños. ¿Ves? Estos son dos mellizos de los que me encargué yo. Qué bonitos son los mellizos. Sí, ese día me lucí, ¿eh? Sí, fue todo muy rápido. En 5 minutos lo hice todo. ¿En cinco minutos lo hizo todo? ¿Esto? Sí, es que... ¿Y esto de aquí qué me dice? Fue accidental. Lo hice en un balcón. Lo más gracioso es que mientras estaba ahí en pleno trabajo, llegó una paloma y me empezó a picar ahí en el aparato. ¡Ay, qué dolor el aparato! ¡Aparato! Hombre, pues obviamente ese día me empezó a picar ahí la paloma. Pues no pude. Así no me puedo concentrar. No pude terminar la sesión. Pero el rato que estuvimos, la verdad es que me lo pasé bien. Y mire, a ver qué más le puedo enseñar. Mira, este bebé.
Si se parece a mí y todo. Ah, aquel día la mamá estaba muy nerviosa porque no le convencía así ninguna de las posiciones, nada, no le gustaba. Y le tuve que decir, señora, cállese la boca, dése media vuelta, que lo hago yo todo. Y al final, como un cohete. ¿Como un cohete? Como un cohete. Sí, me encanta mi trabajo. Bueno, así que si quiere, pues podemos comenzar. Ah, ¿ya podemos comenzar? Sí, pero un momento, tengo que ir antes a la furgoneta. Tengo que ir antes a la furgoneta porque me deja. Claro, necesito el trípode. ¿El trípode? ¿Para qué quiere usted un trípode? A ver, señorita, estos trabajos profesionales no se pueden hacer ahí con una herramienta pequeña. Se necesita, pues, una herramienta grande y de calidad. Además, necesito el trípode porque el médico me dijo que como pesa tanto, que no puedo tener tanto peso para la espalda. Ay, quiero pasar a la señora. 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 ¿Qué es esto? Señora. Se ha emocionado. Se ve que es primeriza y se ha emocionado. Levántate, huevo. La mamá está bien. Con el grupo de Ed Azabache. Que te quiero. Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo, otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo. Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo, otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo. Nos cogemos de la mano y paseando contamos las cositas del querer, y la gente que nos mira murmurando de la envidia va rabiando que pa' qué. Y nos vamos a la casa con la luna que se queda en la ventana a vigilar. Las estrellas van pasando una por una, que serán los besos que te voy a dar. Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo, otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo. Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo, otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo. Y
Otro día más que estás conmigo, otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo. Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo, otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo. Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo. Vamos a seguir. Estaba yo, ahora que me viene a la mente, estuve un año de Erasmus en Reino Unido. Cuando volví allá a España, mi tierra querida, iba en el avión, me senté y al lado se me sentó una tía que estaba buenísima. Y encima hablaba español, era latinoamericana, no sé dónde era. Bueno, el caso es que, claro, la veo y le pregunto, ¿a dónde vas? Y dice, pues voy a Madrid a una convención de ninfómanas. Convención de ninfómanas, dice, sí, ahí pues nos juntamos las mujeres ninfómanas y desmentimos mitos sobre el sexo. Digo, ah, a ver, cuéntame. Dice, toda la vida se ha creído que los hombres con el pene más largo eran los africanos. Dice, pues no, son los nativos americanos. Ah, muy bien. Y toda la vida, me dijo ella, toda la vida se ha creído que los mejores amantes eran los franceses. Dice, pues no, son los griegos. Y dije, ah, qué interesante. Yo le daba la razón, claro, pues, como estaba la tía, no se le va a dar. El caso es que me dice, ay, no te he preguntado tu nombre. Y le dije, Pluma Blanca Nicopolidis, para subir. Bueno, la siguiente cantante es Gabriela, que bueno, ya lo habéis visto antes, que va a cantar una canción muy famosa. Esa canción es Aleluya, Aleluya en español. Estado en Román para que me... No. Aleluya significa alabad allá. Pero bueno, eso ya no será la clase de historia aquí en el portero. Que la canción fue escrita originalmente por Leonard Cohen, pero ella va a cantar la versión de Alexandra Burke. Así que, si está lista, vamos a comenzar. Hallelujah.
a mi padre y a mi hermano que no están esta noche. Bien, vamos a seguir. Voy a intentar vocalizar un poco, que a veces me acelero. El siguiente es Israel y va a cantar un popurrí de Vicente Fernández. Y quiere decir unas palabras antes de empezar. ¿Está listo? Sí, venga, sal y le da el micro. No, que es... Desde la música. Creo que me cago. Bueno, vamos a continuar, ¿no?
Lo dije desde el primer año que empecé a presentar. A ver quién tiene huevos a cantar después de este tío. Pues yo me sé de una que tiene de... Huevos no, tiene varios. Ella es Rosana y va a cantar una canción llamada Paso Doble Te Quiero con el grupo de baile Azabache y va a ser la versión de Pimpinela. ¿Están listas? Va, pues vamos a comenzar. Quisiera pedir un aplauso para ella, porque de verdad el espectáculo es muchísimo más bonito con ella. Si alguien quiere decir algo. Buenas noches.
pues nada, que para nosotros es un placer volver cada año aquí a la alberca. Llevamos ya 10 o 11 años consecutivos viniendo y nada, pues daros las gracias por venir a vernos, por contar con nosotros, que para nosotros esta es ya una actuación más en nuestro calendario, porque nos sentimos muy a gusto como si estuviéramos en San Clemente. Muchísimas gracias. Gracias. Bien hecho. El siguiente es Juan, que va a cantar una canción de Marco Antonio Solís que se llama Si no te hubiera sido. ¿Está listo? Juan. Y no sé dónde estás.
Si no tuviera sido, sería tan feliz. Muy bueno, me ha gustado cómo os habéis implicado con lo de las luces, sí señor. Ahí, haciendo que esto sea algo bonito, ha sido muy bonito veros a todos en armonía. Muy bien, vamos a seguir. El siguiente es Vicente, si no me equivoco esta vez, igual que antes, y va a cantar una canción del gran Nino Bravo, cómo no. Y esa canción es Cartas Amarillas. ¿Está listo ese hombre? Sí, sí, como calienta Vicente. Vicente cuando está con el micrófono empieza a como a... Sí, sí. O sea, bueno, te llamo y no escuchas, ya vivo.
Bien, vamos a seguir. Como no, show must go on. El siguiente va a ser Ketin y va a cantar una canción que se llama La de los ojos negros. La de los ojos negros me tiene loco. Si está listo ese hombre, vamos allá. ¿Sí? Ahora, sí. Está todo bien, ¿no? Todo el cuerpo me palpita, quisiera que me besara para probar su boquita. Me muero porque me quiera y tenerla entre mis brazos y esperar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto. La de los ojos negros me tiene loco. Ayer mandé un florero lleno de rosas y una carta que dice cosas hermosas. La de los ojos negros me tiene loco. Que la acaricia a su cara para decirle al oído, tengo un corazón que te ama. A la de los ojos negros yo mi alma le entregará, en la que a mí más me gusta porque no le falta nada. La de los ojos negros me tiene loco. Me provoca con su mirada sola, se me alborota. La de los ojos negros me tiene loco. Provoca con su mirada sola, se me alborota. A los ojos negros me tiene loco. Gracias, gracias. Una cosa te digo, tienes un juego de pies que ni Mohamed Ali, tío. De mayor que soy como tú. Me recuerda a un hombre de mi pueblo, de Cañabate, bueno, este es mi pueblo también, que Cote se llamaba, y el tío bajaba la verbena y cómo lo bailaba, y era pues, más mayor que él aún, que ya sé. era muy mayor y le decíamos, macho, ¿cómo bailas, Cote? ¿Eres el jefe? Y dice, sí, como tuviera las pistas igual que las patas. ¿Quieres una pelota? ¿Quieres una pelota? A ver, piensa rápido. Toma, para ti. Bueno, vamos a seguir. El siguiente es Agapito y va a cantar una canción muy bonita. Una canción de Emilio José, que uy, ya empezamos con los gallos, verás. Que se llama Soledad, que me imagino que la escucharán en el camión mucho. Así que, fuerte aplauso para Agapito. Vamos a... Thank you.
tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad, soledad, es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad, soledad, vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera, lava, cose, llora y ríe. Ay, mi soledad, vive mi soledad. Soledad es tan bella como una paloma y tan clara como el sol que asoma por entre los matorrales. Ay, mi soledad, vive mi soledad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Me voy a contar un chiste, pero Luis. Te me lo voy a pedir yo. Me voy a contar un chiste. Va, tírale. Porque ya que no hemos hecho gracia en el primero, voy a contar otro. Ha sido muy bueno, cuando te has tirado al suelo. Tírale. Bueno, pues había un señor que nunca había ido a un casino a jugar ahí el dinero. Y perdía toda la noche. Y ya ve un tío ahí en una ruleta. Y el 15 negro. Y salió el 15 negro. Y el 20 negro. Y el 20 negro. Y ya le dice, mire usted, llevo perdiendo toda la noche. Y usted, cada vez que echa, le... Y a usted, cada vez que echa, le toca. Dice, ¿cómo lo haces? Dice, esto está muy fácil. Dice, mira, dice yo, cuando acabo un mes, cuento los kikis que he echado. Entonces, he hecho 20 en un mes, apuesto al 20. ¿Qué he hecho 15? Al 15. Dice, hostias, vale, porque ya... Se acerca esta otra ruleta. Dice, échame 1.000 euros al uno. Hostias. Aunque le echar 1.000 euros al uno, le cancela la ruleta.
y sale el cero. Dice, no me está mal por exagerar. Buenas noches a todos, ¿eh? Gracias. Suena chiste por esa anécdota. Es como que me dicen de, ¿follas poco? Dice, sí, ojalá. Bueno, haces el amor poco. Vamos a seguir. Agarraos que vienen curvas. El siguiente va a ser Eloy y va a cantar un clásico llamado No te vayas de Navarra. Ya veréis cuando salga. ¿Está listo? Vamos para allá, ya veréis. ¡Vamos! Bueno, nos vamos para tierras pamplonicas ahora. Vamos a por el segundo toro, ¿no? Y quiero dedicarle la canción a todos ustedes también, desde luego. Pero principalmente quiero dedicársela a una persona que siempre de que viene al pueblo me hace que se la cante por lo menos una vez o dos, que es Agapito el catalán de la alberca. Y a mi amigo el gancho. ¡Va por todos! ¡Música, maestro! Julio, cuando la vi, me quemaron sus ojos como el carbón y sentí por mi pena un San Fermín. Con los siete toritos de la pasión, boina roja, la cabeza, la camisa, pantalón como la cal, y esa estampa de nobleza, y es la misma de Tudela hasta el Rondar. Y al son de guitarra, la jota navarra te hizo soñar. No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera, flamencona, no te vayas de Pamplona. No te vayas de Navarra, que por ti pondré bandera, si lo manda tu persona, flor morena. No te vayas de Navarra, le he vuelto a ver, porque un 7 de julio la conocí y cayó bajo el toro como un clave. Y en la fiesta navarra de San Fermín, a mi virgen Macarena le pedí que me mandara otra ilusión, pero esclavo de la pena, un recuerdo que me quema el corazón. Y un llanto de amores deshoja las flores con esta canción. No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera, flamencona, no te vayas de Pamplona. Oh,
por ti pondré bandera si lo manda tu persona, Flor Morena. No te vayas de Navarra, no te vayas de la alberca. Gracias. Muy bien, Eloy. Muy bien. ¿Tienes 8 años ya? ¡Joder, macho! Bueno, vamos para allá, ya queda poco. Y ahora la siguiente que va a cantar es Inma, que va a cantar una canción muy bonita que descubrí hace poco, que es La gata bajo la lluvia. ¿Estás lista, Inma? Es de Rocío Dúrcal, ¿no? Así que, ¿qué tal si tú eres mañico, no? ¿Aquí estás? ¿Sí? ¿Te quieres cantar una así para que se preparen estas chicas?
Sí, hombre, va a decir él unas palabras. Yo voy a decir también que él me ha dicho: me ha gustado, actúas muy bien. Yo también le voy a piropear a él, porque yo veo que Carlos es un cantante con mucha sensibilidad, es muy showman, me gusta cómo es, muy performático. Así que, bueno, sal y di lo que tengas que decir. Venga, sí, yo quiero agradecer vuestra asistencia, por supuesto, y dar un fuerte aplauso a nuestro técnico de sonido y luminotecnia, Carlos, que se lo merece. Y de paso a todos mis compañeros fabulosos, ha sido un placer compartir con ellos esta velada. Así que gracias, un aplauso. Cuando quieras. Piensas que yo soy una paloma, dichoso de picar entre tus manos el pan que pones cuando se te antoja, y a veces se te antoja de año en año. Tú crees que soy de piedra, soy de nieve, que no deseo los besos de tu boca. Indiferente, por eso tú me das tan poca cosa, que yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava, que para saciar mi sed toda la lluvia no basta, que yo no soy como crees que yo soy. Toda la lluvia no basta. Gracias. Ay, la vida. ¿Tú crees que soy feliz con casi nada? Y te has equivocado por completo. Me tienes que atender como Dios manda, que aún hay mucho hombre en este cuerpo. Te has confundido, amor, de parte a parte, al darme tus caricias gota a gota. Quizás es que mi amor a ti te viene grande, y encima por ahí, anda, tú lo derrochas. Y yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava, que para saciar mi sed toda la lluvia no basta, que yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava, que para saciar mi sed toda la lluvia no basta. Muchas gracias, gracias de corazón. Muy bien, Carlos. Gracias. ¿Podéis comprar sus discos a la salida, que tiene ahí discos que grabó? Estoy muy contento de estar un año más con vosotros, de corazón. Muchas gracias. No. Vamos a continuar. He perdido esto. Bueno, si queda ya una, o sea que... Bueno, pues vamos a casi finiquitar esto con las bailarinas que van a bailar una rumba que es de María... de Pastora Soler y María Peláez. ¿Están listas? Vamos.
vamos allá, esto casi se termina. Punto y final, perdí mi tiempo, amor. Siéntate ahí, no voy a tardar. Gasté mis ganas, vendí mi pan. No me cuentes mi longa y lo fino, mi virtud de elefante no lo mío. No sé pa' qué trajiste ese vino, sé que aquí cabra paso a paso. Y te lo cuento al estilo bambino, tu despotillo tan de vinino. Vale ya de fingir. La 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 la, ya no me vengas a buscar en tus alardes de alegría. No me vengas a buscar en vuestras noches de pasión. Digas mi nombre sin pensar. Porque solo tenía una bici. Y se me ha olvidado cómo seguía. Dice, tú no me querías porque solo tenía una bici. Pues ahora no vengas porque me han robado la bici. ¡Nos vamos ya, señores! Muchas gracias por venir. Y ellos son Rosana. Sí, hostia, ven. Israel. Vicente. Gabriela. Julia.
¡Betty! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Carlos! ¡Oscar Equipo! ¡Agapito! ¡Digo Agapito! ¡Agapi! ¡Emma! ¡Héroe! Y el grupo, que si cabemos todos, vamos a ponernos así en semicírculo, semicírculo, semicírculo. Y el grupo Maleta Zamache, vengan aquí todos. Semicírculo. Muy bien. Bueno. Sí, ahí. Bueno, sí, el presentador también, pero no hace falta. Ahí, entremezclaros, que haya un poco de biodiversidad. Bueno, la mitad. Venga, salud. ¡Oh! Esta no la habíamos planeado, ¿eh? Bueno. Siete veces el guión. No te pienses que es feliz todo el que baila. He subido mil montañas y en la cima estaba yo. El valiente de las cosas a la cara. El que nunca sabe más que una canción. El que nunca pierde el brillo en la mirada. Y a la gente que he perdido en mis batallas mando un beso y un adiós. Somos el mundo al revés y la ciudad intermitente. Cuando nos arda la piel, aquí estaré poniendo todo el corazón. Aquí estaré dejando el miedo en un cajón. Por esta vez te lo diré. Qué bonito es estar vivo y qué suerte ver un que en la vida no todos son puertas abiertas. Que la gente que vive dormida es dolor de cabeza. Tengo un rinconcito de universo y una brújula que siempre apunta al mar. Somos el mundo al revés y la ciudad intermitente.
de conocerte fue tan difícil la aventura. De lejos te ves diferente, casi 3 años sin verte y todos llenos de preguntas. Tal vez pecamos de imprudentes y reconozco tengo miedo, porque ya tuve suficiente. Pasé el trago de perderte, pero no lo hago de nuevo. Cuando no estabas me quedé con mis recuerdos, una vida en blanco y negro y el abrazo de una duda. Cuando no estabas extrañarte era mi oficio, no llamarlo un sacrificio, no pensar en una locura. Y ahora que estás aquí ya no vuelvas a permitir que nunca más vaya a revivir la tortura de cuando no estás tú. Yo empiezo a desnudarme en ti casi sin hablar, y entre tantos nos adivinamos, y vuelvo a recordar tu olor después del amor. Me pregunto cómo nos dejamos. Yo quiero enamorarme y que el punto sea una coma, volver a despertarte como aquella vez en Roma, volver a ser los locos que no vuelvan a olvidarse. A eso no pienso volver. Cuando no estabas me quedé con mis recuerdos, una vida en blanco y negro y el abrazo de una duda. Cuando no estabas extrañarte era mi oficio, no llamar un sacrificio, no pensar en una locura. Y ahora que estás aquí ya no vuelvas a permitir que nunca más vaya a revivir la tortura de cuando no estabas tú. Cuando no estabas tú. Tal vez pecamos de imprudente y reconozco tengo miedo, porque entendí que ya tuve suficiente. Pasé el trago de perderte, pero no lo hago de nuevo. Cuando no estabas me quedé con mil recuerdos, una vida en blanco y negro y el abrazo de una duda. Cuando no estabas extrañarte era mi oficio, no llamar un sacrificio, no pensar en una locura. Y ahora que estás aquí ya no vuelvas a permitir que nunca más vaya a revivir la tortura de cuando